En 2019, Panamá tuvo un valor absoluto de producción y de riqueza nacional por el orden de poco más de 43 mil millones de dólares. Sin embargo, en 2020 fue de 35 mil millones, lo que indica una pérdida de 8 millones de dólares y que cada panameño en promedio habría perdido 1.805 dólares. En definitiva, el 2021 es nuevamente un año de volver a recompensar de alguna manera la pérdida que hemos tenido en el 2020. Aquí necesitamos y apelamos a que los proyectos de infraestructura del Gobierno Nacional se hagan rápidamente para que genere también mucha confianza en el sector privado. El sector privado panameño es un sector muy habilidoso para hacer negocios, pero sin duda todo esto va a depender también de cómo evoluciona el tema de las vacunas. El director del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República explica que esta caída en la economía solo es comparable con la década de los 80 y hasta con la Segunda Guerra Mundial, pero que esta vez el registro es mayor e histórico. Esta situación le ha pegado tanto al tejido social y al tejido empresarial, porque hay muchas empresas que sin duda no van a poder recuperarse y también hay empleos que tampoco, porque eso va amarrado. Nosotros consideramos que probablemente para estabilizar necesitamos entre unos 2 o 3 años para esa recuperación. Aplicar esa ley que se aprobó el año pasado de la alianza público-privado, creo que es una de las tareas fundamentales que tiene el gobierno. ¿Para qué? Para conseguir proyectos que se encaminen en alianza con el gobierno a invertir en nuestro país en diferentes actividades, en el sector primario, sector secundario y en el sector terciario. Creo que es muy importante para que nuestro país salga este año librado y para los próximos años, pues esa recuperación se vea. El Producto Interno Bruto es una medición macroeconómica de un año en que se toman en cuenta los bienes y servicios. Dentro de lo negativo de 2020, la buena noticia es que actividades como las exportaciones de banano, filetes y pescado marcan en positivo, al igual que el concentrado de cobre en plena pandemia. Elizabeth González, TVN Noticias.